listos para el episodio 5. Espero que se la estén pasando muy bien. Yo soy Sonderex de nuevo. Así que vamos a jugar Destiny. Venga, hechicero. ¡Oh! Vamos a ver qué tal nos va. En el episodio 4 me quedé bastante picado, así que vamos a ver qué podemos hacer hoy en este episodio. Vamos a elegir destino. Vamos a ver qué hay por acá. Ya puedo entrar también a la luna, miren. Entonces, vamos a la torre, vamos a ver qué. Si tenemos misiones ahí pendientes o no. Yo tengo ahí unos contratos pendientes que tengo que terminar en la tierra, así que yo creo que los voy a ir a terminar para ganar experiencia y las recompensas que ofrecen esos contratos que adquirí. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos por acá en la torre. Primero que nada. Muy buenos gráficos, como siempre. Esta cosa. Tengo que comentarlo, están muy buenos. Recuerden que si les gustan los videos, denle like, suscríbanse ahí al canal. Si tienen ganas de que subamos gameplays de algún juego en especial, adelante. Yo tengo PlayStation 3, tengo Xbox One, tengo Xbox 360, tengo pues la PC, así que bueno, pues ahí vemos si es de nuestro agrado, le damos al juego que ustedes quieran también, como no. Ahí déjenoslo en sus comentarios y sugerencias. Vale, vamos a ver. Vamos a hablar con este muchachón. Dice el crisol, una investigación, no, una invitación para perfeccionar tus habilidades con otros guardianes. Aceptar la invitación, dice. Uno de los guardianes que mejoran su habilidad en combates justos contra sus compañeros. Sí, vale. Órale, va. Y aquí, bueno, vende algunos objetos de leyenda. Son los más perrononones. Bueno, pues estos todavía no. No los puedo adquirir. Requiero enseñas del crisol. Así que bueno. Hasta otra. Vamos a ver qué más. Contrato recibido. Vamos a ver qué hay en los contratos. Tenemos por acá. Estoy buscando. A ver. Dice mensaje. Pista del contrato. Vamos a abrir el inventario. Ya tengo mi primer objeto poco común. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Aquí, estos son los contratos que tengo, que les decía que tengo pendientes. Entonces, me hace falta poco para alcanzar estos. Necesito 6 misiones de patrulla en Cosmódromo. Bueno, yo creo que ahorita a ver si nos las podemos aventar. Dice, pista el contrato. Xander 9940 tiene una tarea especial disponible. Muy bien. Adiós. Vamos, vamos con Xander, que tiene una tarea especial para mí. Ahí está. Voy a buscar recompensas, guardián. Vamos a ver. Aceptar. Recompensa aceptada. Dice aquí. Este lo compré, ya lo compré, ya lo compré. Perfecto. Necesito reputación de crisoles. Y pues no las puedo adquirir Adiós. todavía porque no. No tengo. Vamos a ver. Bueno, listo. Nada más puedo tener 5. Así que más vale que empiece a hacer algunas. Vamos a la órbita de nuevo. Y vamos haciendo misiones para completar los contratos y obtener experiencia.
Vamos a ver, vamos a elegir el destino. Vamos aquí. Mejora de arma pesada, bonificación de experiencia. Me gusta. Vamos a ver. De nivel 5. La última antena. Hay informes de un equipo de guardianes desaparecido cerca del viejo observatorio, en una misión de la órbita muerta. Hallaron los códigos de una antena oculta que podría conectarnos con otras colonias del sistema. Si encontramos sus espectros, quizá consigamos activar la antena. Veamos. Los espectros fueron oídos por última vez cerca del observatorio. Vamos a ver si los encontramos. Vea nada más. Son como auroras boreales. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Perfecto! Vamos a ver para dónde tengo que ir. Muy bien. Ah, se quiere poner nena. Ya pateamos unos cuantos. Ácaros sensores, muy bien. Seguimos recolectando los ácaros sensores. Es que este tiene escudito. Maldito. Ya estuvo, Ferras. ¡Cállate! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Oh, me mató! Voy a tener que empezar de nuevo mi contrato. ¡Ah, este! ¡No puede ser! Ok. Voy a tener que vengarme. ¡Maldito malnacido! Estos ya son de mayor nivelito, Está poniendo interesante la cosa esta. Ok.
qué? No le hizo nada. Jojo. Supercarga recargada, perfecto. ¡Vete! No escondan. Están malditas ratas. Está. Ya te vi. Vientos. Acá no, ¿verdad? Todo bien. Ok, vamos a levantar lo que nos hayan dejado estos muchachotes. Y además a patear a uno que está por acá. ¡Aquí está! ¡Oh! Se puso nena. ¿Para dónde es? Lo que es para allá arriba, vamos. Pero, ¿para qué caminar si tenemos auto? La supercarga. ¿Encontraremos algo por acá? Vamos a ver. No hay nada. Ok. Ups. Listo. Todo bien hasta el momento. Muy bien. Por acá, perfecto. ¿Quién con quién o qué? Vamos a volver por ese criadero de la colmena. La vanguardia dice que están brotando a la superficie y tienen a los caídos ocupados. Ya estuve aquí. Si no mal lo recuerdo, el episodio pasado anduve por acá. Vamos a ver. Aquí se ponía pero perrón esta cosa.
Aquí. Tensión, tensión. Okay. Okay. Venga, venga, venga. Ya tenemos supercarga de nuevo. Ups. Ya se me acabaron las cargas de mi... Recargas. Todavía detecto a los espectros. Están en un claro entre edificios, no muy lejos de aquí. Ok. Vamos a ver. No, esta misión no la había terminado así hasta acá. Fue un boss que hasta ahí terminó. ¿Quién o qué? Los espectros siguen aquí. Los tienen los caídos. ¿A dónde hay que ir? Facilitó. Está muerto. Sigamos buscando. Perfecto. No, pues es por aquí, vamos a seguir buscando. De repente se siente como algo tenebroso. Pero se siente bien. Por aquí vi la marca hacia dónde tenía que ir. Bueno.
Bueno, ahí hay más, vamos a matar. Busquemos otro. Este aún contiene los códigos. Vamos a buscar la antena. Muy bien. ¡Cállate! A recargar, perfecto. Busco el control, ok, para acá, vamos. Muy bien, muy bien. Aquí vamos muy bien. Es por acá. La oscuridad se está fortaleciendo. Mueren más espectros y guardianes que nunca. Tenemos que acabar con esto. Ok. El puesto de control de la antena está en el próximo sector. Uy, ya llegamos al boss. Veamos cómo van nuestros contratos. Vamos en reputación de vanguardia. Bueno, llevamos 49 de 100. Sí, reliquias del cosmódromo. Llevo 151 de 200. Ok. Todo recargado, perfecto. Bien. Listo. Cálmate, cálmate. Te quieren manchar conmigo, pero no. No se va a poder tan fácil. Vamos, vamos. Ay, de aquel lado, de este lado. De control. Manos a la obra. Woo!
Ah, maldito. Tú, bueno. Wow. Ay, perdón. Sacar los sensores. Venga, vamos, vamos. Calma, calma. Aquí ya se están poniendo cañones, ¿eh? Vientos, venga. Oh. Aparte, ahí están los controles. Recuerden que no debo de morir para ver si los códigos funcionan. Recuerden que no debo de morir porque si no pierdo mi progreso en mi contrato. Vamos a ver cómo va mi contrato. Estoy a escasos 17 muertes para conseguir mi contrato. Ya tengo la supercarga, lo cual está perfecto, ¿no? Negociando criptosistemas. Capa de seguridad en resistencia SOR verificada. Una calavera ahí. ¡Mira afuera! ¡La antena! ¡Se está abriendo! Ok, vamos afuera. Increíble. Se está activando. Ahí está. Naves ataúd de la colmena. Casi lo tengo. Thank you.
Ahí viene toda la banda. Eso estuvo chido. Wow. Se vino toda la banda. Oh. Tenemos otro de estos. Ya nos la echamos. Buenísimo. Se me hace que viene otra bandota. Buena. No manches, se me va a morir. Me salvé. No manches. Uy, puso un escudito. Controlada por Rasputin, como estratega. No me dejará entrar. Pero conecta con estructuras defensivas de todo el sistema. Podría haber algo ahí fuera que nos ayude a sobrevivir a la oscuridad. No manches, qué buena misión fue esta. Muy buena misión. Completé dos contratos, excelente. Es lo que tengo.
tengo las recompensas, bajas de habilidad, bajas precisas 24, 129. Vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar. ¡Qué intensidad! Vamos a ver el inventario. Creo. A ver, vamos a ver. Acá sí tenemos una ligera mejora, creo. Vamos a ver, dice aquí. Munición para fusiles de pulso. Aumenta la cantidad de municiones que puedes llevar para fusiles de pulso. Ok. Ya la colocamos. Oh, se le pueden poner mejoras también a las armaduras. Excelente. Así que ya tengo parte. Munición. Aquí ya conseguí otro fusil. Traigo, aquí está uno de 43 de ataque. Yo traigo equipado uno de 31. Así que vamos a equiparnos el de 43. Dice 37 Marshall a 1. Impacto K. Vamos a ver. Alcance, poco alcance. Esta tenía muy buen alcance. De hecho me gusta por eso, que tiene muy buen alcance. Una buena estabilidad, recarga relativamente rápida. Estos son alcances cortos. Son como a corta distancia. Este tiene un alcance corto. Podríamos usar el de francotirador, aunque casi no me gusta el de francotirador. Este lo acabamos de conseguir, de nivel 5, ataque 43. Creo que podría dejarme este que ya traía yo, con un alto alcance, y podría estabilidad, recarga. No, la recarga está muy baja. Este me gusta, este está bien. Tiene buen impacto, tiene alcance decente, tiene una recarga relativamente rápida. Yo creo que me quedo con este. Así. Vamos a ver, ¿qué más tenemos en el inventario? Estas pues ya las completamos. No, ¿qué? No, sí, ya están completadas. Vamos a recibir la recompensa. ¿Les late? Vamos a recibir la recompensa. Vamos al arca. Digo, a la torre, perdón. Vamos por la recompensa. Ok, vamos. Hola. Sí. Hablar con este muchachón. Cobrar contrato, ok. Recompensa aceptada. Ya cobré mi recompensa. Vamos a cobrar la otra. Perverso. Aquí tenemos varios contratos más, dice. Mata 100 enemigos de nuevo.
Podríamos usar una de estas ya. Derrota 15 guardianes con tiros en la cabeza con fusil de francotirador. Dice, derrota 20 guardianes con tiros en la cabeza con fusil de explorador. Cuidado por donde pisas. 200 caídos. Ah, esta está buena. Me gusta. Vamos a aceptarlo. Confirmado. Derrota a Rixis, el arconte de los demonios, en el cosmódromo en la Tierra. De acuerdo. Podría armar ese también. Derrota a tres caminantes caídos. No la echamos, no la echamos. De acuerdo. Perfecto, vamos con acá con este muchacho. Vidas en peligro es inaceptable. Alguien pagará por esto. Dice, elige una recompensa. Vamos a elegir uno. Sargo, una ametralladora. Alto impacto, bueno, no, alta cadencia más bien. 49 de ataque. Es otra ametralladora. Lanzacohetes, este me gusta. Uf. Y otro lanzacohetes. Este está un poquito más balanceado, velocidad, estabilidad. Este recarga muy rápido. Tiene buena velocidad. Yo creo que me voy a quedar con él. Es perfecta. Luego, otra recompensa más. Recibo otra arma. A 26 de ataque. Alto impacto. Esta está muy balanceada. Muy bien balanceada. Esta voy a usar esta. Estupendo. Excelente. Miscelánea, dice, recarga sintética principal. Por ahora no, aquí hay unas armas que se pueden adquirir. Uy, miren nada más, esta arma se ve perrona. Vamos a Asegúrate guardar un poco. De engrasar la guardia. Equipo mi nueva arma, a ver. Ya subí a nivel 6. Puedo actualizar esta. Dice entrenamiento centrado en la recuperación de combate y en la velocidad. Perfecto. Estamos ahí. Muy bien. Ya tenemos una nueva ermita. Oh, esta está bien. Treinta y uno, 20, 37. ¿Esta de cuánto? Fusil automático. No, me gusta esta. Ir a la órbita, no. Aquí había otro que. No, creo que ya. Pues listo, creo que ahí terminamos hasta aquí el episodio número 5. Lo terminamos con esta vista, increíble vista. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo en este episodio 5. Les agradezco
infinitamente. Si les gustó el video, denle like y no se olviden de suscribirse al canal para que les avise cuando tengamos videos nuevos. Así que no olviden comentar si tienen algún juego que desean que juguemos por episodios. Coméntenoslo también y pues lo tomaremos en cuenta. Gracias, soy Sonder X, los veo en el siguiente episodio de Destiny. Chao.